Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre digo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Yo soy José Alberto, Alberto Larguins, llámame como quieras, pero llámame. Y hoy estamos a sábado, día 29 de junio de 2024. Ya se acaba el mes, por fin. Ya se acaba el mes, la gente ya tiene otra vez dinerito fresco en las carteritas. Y bueno, esperemos que hoy. Está un poquito nublado. De hecho, hasta hace poco estaban cayendo pues gotitas. ¿Sabes aquellas gotitas que no te mojan, pero que te calas? ¿Sabes lo que quiero decir? La típica llovizna que dice, es que no hace falta ni, no es necesario sacar paraguas, pero sí que es necesario pues no ponerte debajo del agua, ¿sabes? Porque te vas calando poco a poco. Que bueno, ya lo tengo todo montado. No lo tengo montado, hasta hace poco esto de aquí abajo lo había quitado porque estaba como cayendo agüita. Y nada, pues esperemos que hoy sea un día bastante interesante en el sentido metálico de dinerito, ¿no? Vamos a entrar dentro del kiosco y os voy a enseñar lo que ha salido hoy. Que no es que haya salido mucha cosa, pero algo es algo, ¿no? Como dijo el calvo, un calvo estaba ahí mirándose los tres pelos. Y le salió el cuarto, dijo, hombre, y dice, mira, otro pelo, dice, algo es algo. Algo es algo en el sentido de que solamente tenía tres pelos y le salió el cuarto, ¿no? Bueno, pues nada, me voy a cambiar las gafas, porque estas gafas, por cierto, ayer me vino una chica, ya sabes que esto es un kiosco, ¿no? Pues me vino una chica y me preguntó si tenía gafas de leer. Yo es que al principio no lo entendí, dije, ¿cómo? ¿El que leer? ¿El artista que leer? Dice, no, gafas de leer, gafas de leer. Y yo me quedé así como que, ¿sabéis los típicos dibujos animados que cuando pasa alguna situación cómica o que te quieren meter dentro de un agujero, aquí por detrás, aquí hay una gota súper gorda, aquí que se te cae por aquí? Pues yo estaba igual. ¿Sabes? Dice, no, gafas de leer, es que necesito unas. Y yo como que, pues aquí no tengo. Aquí me han pedido, pues, me han pedido muchas cosas, me han pedido tabaco, sobre todo tabaco, porque bueno, de hecho, todos los kioscos en principio tienen tabaco, pero yo no. Yo no tengo, pues, porque tengo un estanco delante y como que no me sale a cuenta. Luego me han preguntado si tenía películas para chicos sexys. Vamos, para, ¿sabes? Me vino una vez un chico y me dice, perdona, dice, ¿tienes películas para chicos sexys? Y yo, perdona, y el chico, digo, ¿qué de moda? No, para chicos sexys. Y yo, es que en ese momento no sabes qué contestar, ¿no? O sea que. La gente va así un poco. Y luego también me vinieron una vez y me preguntaron, bueno, de hecho un par de veces, si tenía profilácticos. Tengo una farmacia en cada esquina de la calle y me preguntan si tengo preservativos. Iba, bueno, venía, era una pareja que se ve que se había quedado sin y me vinieron y me preguntaron, ¿no? Y yo como que, pues no tengo, no. No tengo. Y luego también un señor mayor me venía antes, porque yo antes tenía películas para adultos, me venía y me preguntó una vez si tenía películas de chicas ligeras de ropa. Películas para chicas ligeras de ropa. O sea, pero bueno, aquí cada uno me pueden preguntar la calle, el horario de las tiendas, etcétera, etcétera. Pero que te pregunten esto como que te quedas un poco a cuadros, ¿no? O sea, no sé. Vamos a enseñaros lo que bueno, me han traído hoy. Que, bueno, tampoco es que sea mucho, porque ya sabéis que promociones así como que si, con cartillas y libros y tal, no me traen, porque, bueno, pues no me traen. Pero bueno, algunas otras cosas me han traído, así que os las voy a contar. Hoy con El Mundo Deportivo. Hoy El Mundo Deportivo es un diario de género barcelonista. Barcelonista, que normalmente la gente pues el culé la compra. Y esta es la portada de hoy. Tiene un precio de 1,50.
¿vale? Está en primera parte. En portada sale el Yamil Lamal, que se ve que el Paris Saint-Germain le ha ofrecido al Barcelona 250 millones de euros por el chaval. Y el Barcelona ha dicho que no. Es decir, yo estoy en la ruina, me estoy quebrando por dentro, pero no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues mira, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, no os enseño el mundo deportivo, pues para que lo veáis, simplemente que sepáis que aquí dentro, ahí donde yo voy, hay una revista totalmente gratis, que es La Movilidad Eléctrica, un modo de vida. Es una revista, pues, de apenas, cuánto hay aquí, habrán unas 30 páginas, que nos habla un poco de, pues, mira, escoge la manera de desplazarte en bicicleta, scooter, moto o automóvil. Pues bueno, pues es un pequeño anecdótico que sale hoy con el mundo deportivo, pues si te interesa, yo que sé, patinetes o bicicletas, o ve todo a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues es una recta que sale gratis. Y esta la voy a dejar por aquí detrás, junto con el otro, que es el de la moto. Ahí está, el de la moto, nunca mejor dicho. Vale, ¿qué más? Seguimos con el diario de La Vanguardia. La Vanguardia, el día de hoy, vale 2 euros, como toda la semana, menos el domingo, que vale 2,50. Y aquí tenemos la portada, que nos habla, dice, el Partido Demócrata cuestiona la candidatura de Biden. De Biden, bueno, pues ahí lo tenéis. Y junto hoy con La Vanguardia, a ver, que tampoco es obligatorio, ¿eh? No, pero bueno, si lo quieres comprar, pues lo compra, ¿no? Lo que voy a hacer es cambiar, porque la Gaby le da igual que esté un poquito arrugadete. Vale, y junto con La Vanguardia, lo que estaba diciendo, por el precio de 2 euritos, te puedes hacer con la revista Hola. La revista Hola, que normalmente ya sabéis que sale los miércoles por 2,70, pero hoy sale un poquito más rebajada por 2 euros, pero siempre y cuando compres la Vanguardia. ¿De acuerdo? Bueno, yo a veces hay gente que me viene y me dice, oye, dame el mundo de Cataluña y dame Lola, la promoción. Como se lleva en el mundo de Cataluña, que ya es un diario, pues mira, pues le hago un poco el esto, el evento de Lola, por 2 euros, ¿vale? Pero porque me compra, no me viene así en plan, dame Lola, por 2 euros, ¿no? O sea, ¿entendéis, no? ¿Qué más iba a deciros? Por cierto, ayer me vino una chica, una señora. Me pegó un rapapolvo, o sea, me empezó a hablar, ta, 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 y al final para decirme que quería el teletodo por 50 céntimos. Y yo, bueno, pues dime si de esto el teletodo y luego ya te pidas, no me estés. Estuvo como 15 minutos aquí, taca, 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 taca. Porque yo en el kiosco, tal, tal, han cerrado muchos, tal, tal, no sé qué cuántos. Y yo, sí, pues sí, cállate ya, hombre, o sea, aquí estoy aquí con la cabeza que me estás poniendo los pies en la cabeza, ¿sabes? Por Dios. Pero a ver, que era una clienta que no había venido en la vida. O sea, había venido, pero hace como 3 años o por ahí, ¿sabes? Pero bueno, que hace tiempo que no venía por aquí. Total, para llevarse el teletodo por 50 céntimos. Así que lo que hay que aguantar uno, ¿no? Así que el Hola la voy a dejar por aquí para seguir con el siguiente diario. El siguiente diario no es ni más ni menos que el periódico de Cataluña. Con el precio de 2 euros, aquí sale la portada que dice Barcelona quiere aumentar la tasa turística. La tasa turística, y aquí abajo dice el debate y el Supremo acorralan a Biden. O sea que primero estaba Donald Trump, dejó el país hecho polvo, ahora está este otro. Y nosotros nos quejamos del nuestro, ¿no? Que el nuestro también tiene tela, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la portada del periódico de Cataluña y con un eurito más, aquello que tienes un eurito en el bolso en el fondo del bolsillo, y dice, ay, necesito comprar algo más. Tengo ahí un eurito que se me ha caído de esto y pues con 1 euro más consigues lecturas. En lecturas que ya sabes que había salido el miércoles por 2,50, pero hoy sale por 1 eurito siempre y cuando compres el periódico, ¿vale? O bien, vengas aquí y me digas, pues mira, oye, te compro esta otra cosa y me das el de esto. Pues vale, pues aceptamos barco, ¿no? Y el otro periódico está aquí para el Víctor. Que por cierto, hoy no lo llamo, no lo llamo hoy porque hoy es sábado. Hoy dice, déjame dormir. Bueno, más diario. Diario El Mundo. El Mundo de Cataluña. De acuerdo, El Mundo de Cataluña hoy tiene un precio de 2,20. Hola. Pues eso, que bueno, nada, que me ha venido un chico, venía así un poco ya tocadito,
y me ha preguntado si tenía cervezas frías. Y digo, mira, ahí en la nevera. Dice, ¿pero está fría? Ay, y yo, ay, ¿sabes? Creo que se ponen a meditar, que se ponen así. ¿Sabes? Pues lo mismo, ¿no? O sea, yo, pues, pero interiormente, ¿no? Entonces, pues sí, pues le vendí una cerveza. Pero el tío ya iba un poco, pero bueno. Aquí la cuestión es fumar. Y se me ve un poco así, se me ve mejor así, perfecto, vale. Igual era este, que no. No, que no. Este de aquí, vale, perfecto. Vale, vamos a seguir. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, el Diario del Mundo de Cataluña, que tiene un precio de 2,20 y sale la portada, dice, fumar cae en picado y deja a Sánchez sin posibilidad de tener mayoría. Vale, ahí tenéis la portada del Mundo de Cataluña y junto con el Mundo de Cataluña hoy sale totalmente gratis la revista de Yodona. ¿Tienes de cuatro? Sí. Ay, ¿Cuántas espérate. quieren? ¿Una? Oh, sí, una, pero espera. Espera, que yo he cogido 50 céntimos y 50 céntimos, los 2 euros, sí. Me entiendo, muy bien. Muchas Gracias. gracias. Esto que aún no se ha ido. Bueno, pues esto, hoy sale la revista Yodona, totalmente gratis, y es una revista que yo la asemejo un poco a la revista Clara. Nos habla un poquito, por ejemplo, en portada sale Arancha Sánchez Vicario y pone imbatible. Pues me imagino que habla pues de moda, habla de comidas, etcétera, etcétera. Y luego acordaos que ya la revista Yodona ya sale para julio y agosto. Es decir, hoy se vende totalmente gratis con el Mundo de Cataluña por 2,20. A partir del lunes que viene y durante el mes de julio y agosto estará en vigencia. O estará vigente. Vigencia, vigente. Bueno, que estará a la venta por 3,50. ¿Vale? Te lo puedes encontrar en un kiosco. No es habitual que te la encuentres porque la gente, si no la vende hoy, pues ya la devuelve. Pero bueno, más que nada que lo sepáis. ¿Vale? Yodona. Con una revista que son unas 122 páginas, bueno, pues si vemos un poquito el sumario, pues podemos mirar un poco el temario, ¿no? Nos habla de actualidad, hay moda y belleza, placeres, por ejemplo, también hay gastronomía, viajes, editorial, decoración, shopping, hay horóscopos, series, etcétera, etcétera. Es una revista bastante completa, ¿vale? Una revista que sale gratis hoy, comprando el mundo, pero bueno, oye, ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más quieres? A ver, pongo el ABC con el mundo. Y luego la última revista que me ha entregado. Bueno, no, la última revista no. Un par de revistas más os voy a enseñar. El Diario La Razón. Por una parte, el Diario La Razón vale hoy 2 euros. 2 euros que es estar aquí. La portada dice: los votantes de PP y PSOE apoyan el pacto que logra la independencia de CGPJ. ¿De acuerdo? Y hoy sabéis que hoy el diario vale 2 euritos, como os he dicho, y si lo abrimos, nos encontramos totalmente gratis el pedazo de revistota que es esta de aquí, que es el Lifestyle, estilo de vida, estilo de vida. Es totalmente gratis y pues nos sale un montón. Es una revista que, bueno, pues tampoco sea muy, muy grande, porque no hay unas 66 páginas. 66 páginas, ¿eh? O sea, ¿vosotros vais a comprar el diario? Y depende del día de que compréis, os lleváis una sorpresa u otra. O sea que una revista de 66 páginas, que no me salía, que estaba ahí. Pues eso, el diario La Razón, y nos habla de gastronomía. Gourmet Rural dice: las cocinas de pueblo viven su propia revolución, hasta con sello de Michelin. Nos habla también, dice: hoteles todo incluido. Dice, existe un todo incluido en versión deluxe. O sea, ya está todo incluido. Imagínate ya versión deluxe. Ya tiene que ser aquello. ¿Te hago las uñas? El retorno de los clones. Las celebrities visten a juego para declarar su amor. Que por cierto, ayer empecé a ver una serie que se llama Los Clanes. Los Clanes. Es española y está muy bien. Está en la Netflix. Os lo aconsejo. Se ve que hay una chica que es abogada. Matan a su padre y bueno, pues ahí lo dejo, hasta aquí puedo leer, ¿no? Los Clanes, la Netflix. Y tampoco es que sea muy larga, creo que son 7 o 8 capítulos, pero bueno, yo creo que está bastante bien.
El náutico ya no quiere ser pijo, según el léxico de la mora cotidiana. Bien, bueno, pues de todo esto y más en la revista. Ah, bueno, y aquí abajo dice, bueno, sí, ya lo he leído, así que no me voy a repetir. Lifestyle, estilo de vida. Pues un poquito de todo, ¿no? Y luego aparte, si no con ello estás satisfecho, existe la posibilidad de llevarte, junto con la razón, la revista mía, que es esta de aquí, menos el esto que es, hoy te saldría por 50 céntimos. Es la misma revista, lo único que hoy es un poquito más barata. De acuerdo, la revista mía que ya salió el miércoles en su versión normal, normal por 1,99, en su versión en formato con libro, 3,99, y hoy sale por 50 céntimos. Y ya está, gente, está un poquito el día nubladito, espero que aguante. O sea, manda carallo, ¿no? Que dicen algunos, dice, pasó toda esta semana con una calor increíble, llega el fin de semana que tú dices, venga, va, vamos a ir a la playita. A nadar un poco, a descansar y tal. Y se pone nublado. Y amenaza lluvia esta tarde y mañana. Que por cierto, mañana tengo que ir a ver a mi sobrino, que ya sabéis que el pobrete se cayó un pequeño, una pequeña piedrita, un pequeño desnivel y se rompió el húmero, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y para acabar el vídeo, quiero comentar que Mailén, se ve que me escribió un correo electrónico, ya te he contestado, Mailén o Mairén, algo así. Y nada, pues mírate el correo electrónico y bueno, pues ya cualquier cosa me lo dices, ¿vale? Venga, besito y nos vemos el lunes. Buen fin de semana, chicos. Hasta luego.